Bienvenidos, bienvenidas un día más a Dibujando desde cero, este espacio donde me veréis progresar en el mundo del dibujo. Ya estamos a viernes, una semana, viernes es una semana que hemos tenido un poquito de problemas con el directo, con la transmisión, que se cortaba, no se cortaba, que si era problema mío, que si no era problema mío, que era problema de Twitch, que si era... Bueno, lo que hemos estado haciendo aquí, a fin de cuentas, ha sido seguir practicando. En este caso, practicando el cuerpo femenino. Estilo manga, de momento, ¿vale? Nos hemos quedado una proporción que, siguiendo los consejos de 365 bocetos, hacíamos una proporción de 6 cabezas, como 6 circulitos, ¿vale? Ahora haremos una práctica para concluir esta semana. Y la idea es que la semana que viene, si os acordáis de la semana que hicimos sobre la temática del rostro, primero estuvimos practicando simplemente las proporciones para dominarlas un poquito, y luego fuimos elemento por elemento. Pues una semana hicimos los ojos, otra semana vimos la boca, otra semana vimos un poquito el pelo. Pues más o menos lo mismo es la idea que tengo. Haremos proporciones de cuerpo hoy para seguir practicando, y dedicaremos la semana que viene, pues no sé, por ejemplo las manos, que he visto que es bastante complicado. Otra semana, a ver si consigo perfilar bien los brazos, porque las piernas aún más o menos me salen de aquella manera. Y ya veremos. En principio, semana primera de mayo, superada con tema de proporciones de cuerpo. Por lo que, como siempre, cogemos el lápiz, nos ponemos con nuestro boceto en blanco, nuestro lienzo en blanco, y vamos para allá, un día más. Hoy he hecho trampas porque he estado practicando a lápiz. Me empecé a dibujar esta mañana y he aprovechado para dibujar un poquito a mano, y también acostumbré también a cambiar, ¿no?, de lápiz digital al analógico, ¿no?, al tradicional dibujo de lápiz. Vale, por aquí, flujo... No sé por qué se ha cambiado eso. Vale, primero voy a hacer, como siempre, el rostro para practicar, ¿vale? Y luego ya me lanzaré a hacer el cuerpo. Porque, como siempre, vamos a coger, venga, un azulito. ¿Sabéis que a mí el azulito me gusta? Porque queda muy impresión como de boli. Ese circulito no me ha gustado. A ver si salgo lo mejor. Por ahí sería. Ahora, yo lo que hago para que salga bien es... marco la mitad y de la mitad hago como un poquito como el doble, ¿vale? Para saber exactamente cuánto debo de tirar la línea hacia abajo. Y ahora sí, lanzo la línea y ahora busco bajar, pero no tan recto. Y así creo que mejoro lo que es el rostro del personaje. ¿Vale? El suavizado lo tengo al cero, claro. Ahora sí. Ahora mejor, ¿vale? El suavizado. Esta opción que he cambiado de aquí, eso es un corrector de línea. Aquí lo veis, esta línea, como ha salido un poco Parkinson. ¿Veis la diferencia entre una cosa y otra? Y aquí que se quede más en el centro. Por ejemplo, ahí mejor. Aquí, ¿veis? Me he desviado un poquito. Vale, entonces, vamos por aquí. Como siempre. Línea por aquí, que es donde va la nariz. Un poquito por encima, para delimitar la parte de los ojos. Y yo lo que hago ahora es... primero hacer la boca, ¿vale? Justo aquí en la mitad. A ver, por ejemplo... como así. Por ejemplo... No me ha gustado. ¿Para qué? Para tener ahora... muy buenas, Angie. Esta hora mejor, ¿no? Me ha dado tiempo a hacer cositas antes. Esta mañana estaba dibujando. Hombre, pero yo lo coloqué en el canal. He puesto de 12 a 2. Pues aquí estoy. Es como
¿vale? En ese ámbito. He trasteado cositas, ¿vale? He trasteado cositas del micro, otra vez. Y he trasteado un poquito la musiquita. Creo que debes escuchar ahora más mi voz. O sea, más fuerte de lo normal. Y encima estar por encima de la música. Que la música se escuche de fondo. Y mi voz por encima de la música. Sin que haya problemas. Ya me comentarás. Yo normalmente luego reviso un poquito los directos después, a ver cómo se nota el cambio y demás. La música no se oye casi. A ver, justo ahora se ha parado la musiquita. Voy a ver si... El micro tiene un pelín de ruido. Oh, no. A ver, voy a intentar de solucionarlo esto en un segundito. Vale, a ver, disculpad. Nada molesto, ¿eh? No, pero no... Es lo que quiero, estoy probando cositas para ya dejarlo... A ver si ahora mejor, a ver... configuramos propiedades... Ahí. Voy a bajarlo un pelín por ahí, por ejemplo. A ver si ahora mejor. Lo he bajado un pelín. Y la música no se escucha, entonces voy a subir un poquito la música. Vale, a ver. Y así lo dejo todo. Debería escucharse mejor ahora un poquito más la música. Mejor. ¿Y el ruido se ha solucionado un poquito? ¿Me callo para hacer escuchar ruido? Vale, supongo que así mejor. Estoy probando, ¿vale? Lo que quiero dejarlo... Un filtro reduciendo el ruido. Sí, es que lo tengo. Yo tengo un filtro colocado... Sí. Es un buff de fondo. Vale, ya, sí. Lo tengo colocado. Tengo el filtro, que es una puerta de ruido. Voy a ver si... Venga, va. Es que estamos aquí. Puerta antirruidos. Comprado de apertura, bla, bla. A ver si ahora... Mejor ahora. Probando. Eliminación de ruidos. Meto ahora. Yo creo que debería haberse solucionado esto. En principio. De hecho, veo como de pronto cae el micro a cero. Perfecto, ¿no? ¿Y el volumen de la voz bien? Respecto a la música. ¿Ya ves? Ya está. Un par de tonterías. Perfecto, claro. Esto tiene que ser. Perfecto. El volumen bien, música. Ya lo sé, es que estuve revisando y no se escuchaba. Pero ahora se escucha bien la musiquita de fondo, ¿no? Se escucha a un nivel aceptable. O puede subir un pelín más. Vale, me callo para que se escuche la musiquita. Puede subir un poquito más, perfecto, vale. Es que yo revisando los directos cuando los subí a YouTube me di cuenta que casi quedaba nada, no se escuchaba nada. ¿Mejor ahora? Ahora supuestamente cuando yo hablo, pues se puede escuchar la musiquita, pero me acompaña. Ya está, ¿ves? Eso es. Cositas, son cositas que hay diferencia. Quiero que vaya cambiando. Mira, incluso he cambiado el inicio del canal. Con lo que hicimos ayer. Me gustó cómo quedó y lo he dejado todo colocado así en modo collage. Bueno, sí, ese fue. De hecho, puede ser que sea mi primer señor troll que se metió al canal. Pero me parece genial porque aquí tenemos de todo ya. Yo me acuerdo de la primera alerta que apareció, me acuerdo del primer troll. Claro. Está genial. Vale, pues eso, es pequeños detalles. Pero que se note que poco a poco va avanzando el canal hacia algún sitio. No sabemos dónde va, de momento hacer caras. ¿Qué tal, Angie? Cuéntame, ¿estás mejor ahora? Me dijiste que estuviste un poquito mal estos días. Ya he colocado el autohost. Vale, entonces ya te he colocado de locales. Está un poco hacia la derecha la cara.
Como torcida, ¿no? ¿Te refieres como torcida? Control T giraría un poco a la izquierda. A ver, a ver, a ver. Control T. También se puede girar. A ver, nunca me caigo. A ver, voy a seleccionar. Seleccionamos. Control T. Y aquí. Ah, vale, voy a coger el ratón. Yo no sé si está recto. Claro, yo antes lo veía recto y ahora veo. A ver. Enter y control D. ¡Oh! Ahí. Ahí mejor, ¿no? Voy a hacer una línea recta, a ver. Uy, no, 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 no. Esto es otra cosa. Vale, incluso un poquito más gira. Se queda un poquito más gira. Pero bueno, está mejor que antes. Vale, gracias, gracias. Pues yo fíjate que no lo veía. Incluso cuando lo he girado ahora para que sea un poquito más recto, la veía torcida. Me tengo que acostumbrar. Vale, sigamos. Vale, me alegro. Claro, ahora con el tema de la bicha yo ya no sé. Yo ya pregunto. Nada, lo suponía. Cuando dijiste que estabas unos días más y tal, digo, bueno, tiene que ser. Pero bueno, vivimos en el mundo pandémico y yo ya me asusto. Que por cierto, ya me he puesto la vacuna de mi padre. La primera vacuna. Así que por lo menos me quedo yo más tranquilo. El ojito por aquí. Y guiñito. Sí, y me dice. ¡Ah! Dice, hay mucha gente de mi edad aquí. Y yo. Pues claro. Pues claro que hay gente de tu edad. Y va por rangos. De aquí conozco mucha gente de mi edad aquí. Yo, claro. No sé, ¿será por algo? Luego me hizo mucha gracia porque se hizo un selfie con toda la gente de las vacunas. Y un amigo suyo le comentó. Creo que se me está yendo el ojo muy. Muy para arriba, bueno. Le comentó que dice: parecéis una banda de música ensayando. Por la cantidad de gente que había con las sillas. No, mi padre es. Si yo soy streamer, yo soy aquí el streamer. Mi padre es Instagramer, es más todavía. Lo que pasa es que la pilla tarde. Si no, vamos, estaría aquí. Yo le he visto hacer unas partidas. Atención, ¿eh? Hablando de streamers y gameplays. Yo le he visto hacer a mi padre unas partidas. Del Age of Empires. Haciéndose. Un. Sería un perfect, ¿no? Jugando en la máxima dificultad con solo un monje y conseguirse todo. Y digo, pero. O sea, sacaba, en vez de sacar soldados, sacaba un monje y el monje convierte en otras unidades. Pues conseguirse todo el mapa entero. Y lo hacía ya porque ya se había pasado el juego de arriba para abajo. Bueno, no, pero no te lo puedes ni imaginar. Lo que se hacen ahora los Dark Souls no hit. Vamos, mi padre se lo hacía, pero vamos, pero con la gorra. Increíble, unas cosas espectaculares. Claro, cuando jugaba en aquella época no existía nada de esto. Pero si no, si yo grabo una partida de esas, ya subo. Súper famoso. Como quien se pasa el Dark Souls con un teclado de piano o cosas así. O sea, cosas increíbles. Vale, por aquí. Y. Ópalo. Y subimos. Bajamos. Ópalo. Y. Este ojo me ha quedado muy raro. Voy a ir para atrás. Pero quiero dejarlo más cerquita de aquí. Hoy no me está quedándome allá. Esto. Mira que el que hice ayer me gustó, ¿eh? Que lo he colocado incluso de introducción. Vale, el brillito un poco más abajo. ¿Esto sabes por qué sale? ¿Esto de aquí? ¿Se puede configurar de alguna forma? Es que me molesta mucho. Cuando hago esto, dibujo algo así de precisión, me salta mucho eso y me da mucha rabia. La oreja está más grande que la izquierda. Voy a corregirla. Es el programa de la tableta. Ah, yo pensaba que esto era el Sibelius. Sí, ay, Sibelius, digo yo. Sibelius. Photoshop.
Sibelius es el programa que uso yo para componer. Ay, ya está, mi cabeza ya llega viernes y ya empiezan a saltar chispas. Eso por aquí, orejita y orejita. Y esto es más recto. Bueno, por ahí sería. Ejemplo, ahora la música ha subido un poquito más el volumen porque es una lista de reproducción. Y a veces me da miedo, si sí, queda muy agudo. Queda muy agudo, muy. Más intenso que mi voz. Pero estoy aquí viendo los niveles y parece que todo funciona correctamente. Por lo que lo guardaré esta configuración. La dejaré para los siguientes. Vale, aquí, circulito. ¿Veis? Es que eso me molesta mucho. Cuando quiero hacer algo así más concreto, o lo hago poco a poco, como este, para que no me salga, o en el momento que dejo un poquito mantenido, ya aparece. Me da mucha rabia. A ver, hay que pasar por aquí. Ahora, como ya se pasa a enseñar todo esto. Ah, vale, como proporción de la cara. Vale, voy a coger. Copiar imagen. Y la pego aquí. Para que la veamos todos juntos. ¡Ajaja! Nueva técnica, ¿eh? No lo esperabais. Claro, aquí los ojos se me ha ido. Se me ha ido mucho para arriba. Pues mira, vamos a trampear esto. Vamos para allá. Movemos y bajamos. ¡Oh! ¿Qué pasa esto? Está vacía la galera, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? He seleccionado esto. ¿Por qué no me mueve? Sí, se nota que los ojos están muy, muy arriba. Lo estaba viendo. No se puede colocar. ¿El área está vacía? ¿Cómo que está vacía? Oh no, he estado siempre dibujando la parte de abajo del todo. Oh no. Bueno. Ah, ahí sería. Entonces la capa 1. ¿La capa esta no le he hecho nada? Ah, solamente. Ah. Vale. Que no. Que he empezado a dibujar sin hacer capa. Vale. No preocuparse, no preocuparse. No pasa nada, no pasa nada. Enter y ya estaría. Vale, sí, mejor, ¿no? Un poquito más. Ha quedado un poco raro porque queda muchas líneas de referencia. Oh, no, no. Ah, bueno, aquí. Estoy aquí, vale. Ahora sí. Ahora creo que mejor. He bajado un poquito los ojos. Y mejor. Claro, las orejas quedan muy arriba ahora. Voy a bajar las orejas. Un poquito. Y me has pasado. La comparación con mi dibujo, ¿no? He visto por ahí. Vale, vamos para allá. Ah, vale, qué guay, lo he hecho encima. Exacto. Vale. Lo voy a hacer lo mismo para que veamos aquí la comparación. Y ahora, voy acá a capa 1, me vengo al dibujito y lo pego. Y lo movemos. Se ha hecho una capa nueva, no sé por qué. Se hacen capas nuevas. Pero bueno, ahí. Mejor. Exactamente. Los ojitos más para abajo y un poco más para adentro. Vale, pues vamos para allá. Voy a ver, estoy en el fondo. Muevo el fondo para arriba. Muevo el fondo para arriba. Desbloquéate. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Vale, no muevo, no toco nada, no toco nada. De hecho, puedo hacer una cosa. Puedo cogerlo todo. Cortamos. No, ¿qué es esto? Copiar. Y a capa nueva. Sí, pero no quiero mover lo que no quiero. Y lo pego. Es una capa nueva. Capa 3. Y ahora estoy arriba. Y abajo está otra cosa que si la borro desaparece. A ver. Me he vuelto loco. Se me ha ido. Yo el tema de las capas aún. Claro, esto está en el fondo. Entonces, si lo borro. No, ¿qué es esto? ¿Por qué se queda así? Tengo miedo. Mira, voy a hacer aquí lo feo, ¿vale? Lo feo es coger esto, moverlo. ¡No! Mentira. A ver. Tranquilidad. Pegamos. Eso es.
Y así, y yo, mira, esto es lo que hacía yo en el Word cuando quería hacer apaños raros. Y ya está, mira, borramos, borramos, borramos. Ya está. Vale, y ahora, no preocuparse porque tengo mi dibujo en una capa. Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Crea una capa y pinta de blanca. Es más fácil. Vale. Bueno. Pero, ¿y esto? Fíjate, mira, mira, mira qué tren ha salido aquí. Tren de capa. No sé qué pasa aquí. Ha quedado mágico. Vale, sí. ¡Y ahora no! Atención. Yo sé que puedo hacer esto. Puedo seleccionar las capas y hacer así. Combinar capas. Y así lo tengo todo. Exacto. Ay, eso es. Solventada la crisis. Se acabó la crisis. Ahora, vale. Ahora debería. Tenemos dos capas. Tenemos que tener la capa de abajo con tu dibujo y la capa arriba con mi dibujo. Se está cortando otra vez. Lo dicho. No sé qué está. Esta semana. En todos los directos que he visto en Twitch, ha habido algún problema con la conexión. O sea, eso tiene que ser la plataforma. Además, me dijiste tú también que te pasó el martes fue o el miércoles. ¿También te pasó? No puedo hacer nada. Lo dejaremos para la posteridad. Subido. Y aquí lo que tengo que hacer es exactamente moverlo un poquito hacia adentro, un pelín. ¿Vale? Estoy cogiendo esta referencia. Ahí sería. Y el otro ojo. Tú dices gilipollas, claro. Pero bueno, seguro que al Ibai le va a funcionar muy bien. A Rubius le va bien. Estoy en una jerarquía aquí. Jerarquía de streamers. Estamos los streamers de clase baja. Y luego los streamers de clase alta. Lucha, lucha de clases. Esto es lo de siempre. Ahora estamos en la era digital. Ahí sería un poquito, ¿no? Y control D. Pero bueno. No, ahí queda mejor. Control D. Ahí quedaría mejor. ¿No? El ojo quizás haya bajado un poquito más. Al Choca le banearon la cuenta porque puso la intro de Torrente. Al Choca le han baneado un par de veces ya. Le banearon haciendo el directo de ¿cómo es? Del Marbella Vice. Y luego también le banearon por eso. Esto no, lo último no lo he visto, pero vamos, que sí. Pero bueno, el tema del copyright, por eso tengo tanto miedo yo. Sé cómo está la cosa ahora que no. Que cuando pongas algún vídeo, alguna cosita que tenga algo de. Y te salte el logaritmo este. Sí. Normalmente el tema del copyright es que no hay. Ocurre porque no hay gente. Normalmente es todo. Todo automático. Tienen ciertas palabras, ciertos sonidos, ciertas imágenes metidos en un cajón y aquello que salte pues ya te cogen. Yo he tenido problemas con obras mías que son libres de derechos, como que tenía copyright. Y yo, pero si es mío, ¿cómo tiene copyright? Sí, y luego tengo que demandar a eso en YouTube. Tengo que demandar a YouTube para decir que esa es mi obra y bla bla bla, bla rollos. Que luego es tontería porque luego aquí te silencian un trozo del vídeo, pero ya está. Ah, incluso en imágenes. Si pongo un vídeo también se me silencian. Pero bueno, no me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar a poner alguna cosa que luego no se me escuche. Yo pongo la típica, lo que os dije. Pongo la chica estudiando. El lo-fi.
Te escucho bien el micro, quizás un poco más metálico respecto a ayer, pero bien. He estado haciendo unos pequeños cambios. Más metálico. Uf, no sé cómo hacerlo. La verdad que de metálico. Riot Games dejaron la música sin copy. De momento, este ambientillo me gusta. Este ambientillo así como relajado, chill. Está bien. Ya el día que hay que poner promoción y ya buscaré otras cositas. De momento, tranquilidad. Vale. Me dicen por aquí que el micro se escucha bien metálico. No sé. Haré, seguiré haciendo pruebas. Creo que lo de metálico viene por esto. A ver si lo puedo solucionar. Ya que estamos hoy también de pruebas. Filtros. Y creo que el metálico viene de. A ver, escuchadme. A ver, ahora. Si hago esto, se escucha menos metálico. Ahora, 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 ahora. Se escucha ahora, se escucha ahora. No, se refiere a porque ayer hicimos también pruebas. Y a lo mejor respecto a ayer se escucha el tono de una forma diferente. Creo que ahora debería escucharse más o menos bien. He puesto un poquito la puerta de ruidos. A lo mejor eso es lo que está entorpeciendo, ¿no? Que lo escucho con auriculares y te digo. Muchas gracias, realización. Vamos aquí, asistente. Vale, sigamos por aquí. Y respecto a la música, había pensado incluso poner mi propia música de fondo. Tengo temas de lo-fi. Pero bueno, no me queda termina de convencer mucho. Por lo que no los uso. Y ahí sería más o menos. Vale, haciendo el típico pelo para recordar. Mejor aún. Queda penetrante. ¿Penetrante en qué sentido? Que escucha mucho una voz muy potente. Ojito, claro, esto es que tengo la realización, está aquí al mínimo detalle. Y ahora aquí voy a hacerlo. N y las Ls resuenan de más. Puede ser que sea ya este sitio de aquí. Que tengo mucho eco. Ponte algún tema. Ah, vale, algún tema mío. Bueno, ya pondré. Ya. No, no sé si me animaré algún día. Se me queda un poco raro. El pelo más pegado a la cabeza. Oh, sí. Entonces, lo de la reverb de la habitación no sé cómo solucionarlo. Tengo ahí unos paneles. Y no sé si eso amortiguaría un poquito. Ya probaré. Así mejor. Más cerquita de la cabeza. Así que es muy chafado, ¿no? Parece. Vale, pero si es cosa de la habitación, ya no puedo hacer nada. Digamos con la configuración de los micros. Así mejor, ¿no? En la parte de atrás tuya puedes poner algo textil acolchado que evitaría el rebote. Claro, como esto, por ejemplo. Lo tengo aquí. Si tengo aquí para ponerlo, ¿qué os pensáis? Tengo aquí todo esto. Atención, fijaos lo que tengo aquí para poner cosas. Mirad. Voy a hacerlo directo así. ¿Se escucha mejor? ¿Hay eco ahora? Voy a hacerme un sombrero. Me puedo hacer un sombrero. Un sombrero así, ¿vale? Colocado así como detrás. Incluso, mira, como un panel. Suena seco. ¿Veis? Podría hacerlo. Acolchar de todo y hablar por aquí. Hola, hola. El caso es que tengo material, tengo material para trabajar. ¿Vale? Tengo todo esto que puedo usarlo. ¿Vale? Y esto me lo dieron en el trabajo. Que le sobraba. Y lo podría usar por ahí para colocarlo. No sé si por detrás, ¿no? A lo mejor que no nos moleste mucho, que no se vea. Ya veremos, a ver. Siempre está la opción del sombrero. Acordaos, un sombrero de ala ancha. Y quizás revoluciona el mundo del stream, un sombrero de audio. ¿El pelo qué tal? ¿Mejor por ahí? De globos, solo globos.
Podría ser. Y solucionamos dos cosas de un tiro. Damos entidad al canal y aparte, pues nada, mejoramos el audio. Todo queda ahí. Niam, ¿qué me dices? ¿El pelo? ¿Lo pegamos más o no lo pegamos menos? Las cejas ahora las apaño porque me las estoy haciendo demasiado grandes. Ahora lo arreglito un poquito. Me bloqueo que un poquito más arriba. Y esto más pegado al ojo. No me gusta. Ese. No. Más o menos. A ver qué me pasan por aquí. Parece segura el anime feminizado. Uf. Oh, no. No dice nada bueno de mi dibujo. Eso no dice nada. Ah, claro, aquí se queda. Claro, aquí queda mejor. Lo pegamos aquí. Y lo veamos todos juntos. ¡Oh! Pero a ver. Ahora queda una capa nueva. Vale, que no me vuelva loco. Claro que aquí el pelo está mejor. Uf, bueno. No me quiero deprimir. Vale. Y cae por detrás el pelo. Vale, no me gusta, segura. No. Uy, no. No me gusta. Vale, voy a dejar el pelo por aquí. Más o menos. Y voy a hacer un poquito más. No tanto. Algo así, ¿vale? Ahí. No tengo que sepa estar segura. Y esto por ahí lo quitamos. Quita la rayita de la. ¡Ah, esto! Vale, perdón. ¡Ah! Vale. Claro, es que lo que he hecho ha sido hacer la cara más redondeada después. Vale, a lo mejor era por eso parecía un señor. Vale. Eso por aquí. Y las cejas. Las cejas. Venga, voy a coger un poquito de referencia de ese dibujo. Así, un pequeño gesto de las cejas. Vale, por ahí sería. Creo que demasiada ceja le pongo siempre. No lo sé. Vale, y ahora voy ahí quitando un poquito. Siempre le pongo cejas y luego le quito. Porque es cuando veo ya que me he pasado. Me he pasado la raya. Nunca mejor dicho. Te he traumado. Dibujar. No, no. A ver, quiero hacer una semana. Una semana. Pokémon. Muy buenas, muy buenas. He reído por ahí. Pues me gustaría hacer alguna semana dedicada a Pokémon e intentar hacer incluso Pokémon de memoria. Ya os digo que a partir de la segunda, tercera generación ya empecé a ver unas cosas por ahí que ya no. No sé ni lo que son. Pero sí, lo tengo pendiente. De hecho, esta semana, este mes era un semicírculo y ya. Pasa un poco con la nariz, ¿no? Que es como un gestito solo. A ver, voy a probar. Al final, entre el micro. Que he estado haciendo cambios. Mejor así las cejas. Demasiado, ¿no? Demasiado. Así mejor, ¿verdad? Entre los cambios de micro y demás, al final no me va a dar tiempo a hacer. Ah, sí, hombre, ya solo. Uf, ¿verdad que vamos? Hombre, una cosa. Es que una cosa es recordar los Pokémon. Claro. Una cosa es ver el Pokémon y decir, vale, ya sé cuál es. Y otra cosa es intentar hacerlo de memoria. Que esa va a ser un poco. Va a ser un poco el reto. Me digáis un nombre y digo. Creo que es esto. Mejor dibujo un pato y luego es un caballo. No sé. Va a ser un poco la idea esa. ¿Vale? Cuando ya domine un poquito las formas. ¿Vale? Hoy estamos practicando. Estoy haciendo el típico retrato, ¿vale? Para practicar los elementos de la cara. Pero la idea de hoy es hacer. Seguir con el tema de los cuerpos. Y el pelo, a ver el pelo. Vale, este pelo queda muy chulo. Claro, es que yo siempre hago que caiga para abajo. Me sale feo, mira. Estas curvas salen feas. Y es así. Claro, es que no tiene que ser tan recto. Por eso mejor tengo el problema.
¿Te toca hacer el miércoles Pokémon en Kirby? Claro, es que hay cosas que las ves y enseguida dices, ah, claro, esto es Kirby. O ves y dices, vale, Pikachu. O lo ves muy claro. Pero el momento que digas, voy a recordar alguna cosa, un Cyndaquil, ¿cómo es un Cyndaquil? No sé qué es eso. No sé. Me suena. Grimmsnarl. ¿Puede ser el elemento agua? No lo sé. No lo sé. Ya me lanzaré, ya me lanzaré. Avisaré cuando sea Semana Pokémon y a ver qué pasa. Porque, claro, si no domino las formas humanas. Claro, si no domino las formas humanas, imagínate si tengo que dibujar aquí algún. Ya de momento os dije que para mí un pez. Un pez es esto. Un pez es un 8. Que yo le pongo una boca, le pongo unos ojos. Y las burbujitas que nos falte. Para recordar que está bajo el agua. Para mí, tipo hada. Pues ya a mí los dos tipo hadas, tipo acero y no sé qué, ya me pierdo demasiado. Pero, ¿veis? Esto es mi formato de animal estándar. Bicho de agua. Este bicho de agua. Bicho de aire. Y luego bicho de tierra, pues por ejemplo sería algo así. Ponerle cuatro patas. Y aquí, pues, depende de la cabeza, puede ser un caballo o puede ser un perro. ¿Veis? Pues esto puede ser, por ejemplo, mira, le voy a poner unas pintitas y es una jirafa. ¿Vale? Tres formas de bicho. Bicho de agua, bicho de aire, bicho de tierra. A partir de aquí, entonces, quiero dominar un poquito la forma antes de lanzarme a hacer cositas. Sigamos con el pelo, que si no me da tiempo a hacer los cuerpos. Vamos por aquí, vamos por allá. Vale, como partiendo de este punto, de aquí. Pero sí, y los entrenadores igual. Me gustaría hacer. Y vi un post buenísimo, un post súper, súper chulo, de los canales que sigo en Instagram de dibujo, que habían colocado. Por ejemplo, este dibujo, claro, pero es dibujo de jirafa porque tiene pintitas. La diferencia entre, atención, la diferencia entre esta jirafa y un dálmata es que el dálmata tiene la cola hacia arriba porque está contento y la mueve. Eso es, ya está. Ahora es un dálmata. Si queréis puedo hacer la versión de 101 dálmatas, que es coger el dálmata e ir poniendo dálmatas para hasta llegar a 101. ¡No! ¿Por qué no se selecciona el otro? El dálmata se va, se va el dálmata. No, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Si yo he cogido ese. No sé, no sé, no sé. Ya la he liado, la he liado. Lo sé. Ya está. Bueno. ¿Entendéis la idea? Ha puesto algo, a ver, perdón. ¿El hada culturista emo? ¿Era el Pokémon este? A ver, me he perdido. Ah, vale, aquí está mirando el dibujito. ¿Era este o no? ¿O es el mismo de antes? Vale, vamos para arriba, a ver, que se me ha ido el chat. Fíjate las orejas. Ah, vale, perdón. Fíjate las orejas y la boca sobre todo. Claro. La boca queda un poco extraña, lo sé. Lo sé que ha quedado un poco extraña. El mensaje, ¿qué mensaje? Lo siento, se ha perdido. Ah, sí, eso es lo que me ha dicho, que me fije en las orejas y la boca. Claro. Aquí la boca queda un poco extraña. Y las orejas tienen más esa forma. Como partiendo. Uy, cuidado, esto no es el lápiz. Ah, sí, vale, o sea, como esa forma. Ah, gracias. A ver. A ver el Pokémon que era. Pero esto. ¡Ah! Pero ese bicho, claro. Ya sé cuál es ese bicho. Claro, sí, yo tenía un montón de estos. Vale, estamos hablando de este bicho. De este, lo pongo aquí. Aquí, vale. Puedo hacerlo, madre mía. Eso sí que son unas formas corporales. Bien definidas. Vamos a ponerlo aquí encima. Va a ser nuestra mascota de hoy.
Pero eso, para hacer eso, madre mía, si no domino las piernas, como para hacer aquí el señor Mazao. Y así que yo tenía un montón de estos, que los tenía en el Pokémon. En el Pokémon Espada. ¿Qué hacen aquí? Así mejor, vale. Ahí sería mejor, bajo la boca. Vale. Y ahora, el pelo. Lo tengo por aquí. Sí, los mechones. Esto que queda así raro. Y por ahí sería. Luego la caída del pelo, lo que siempre fallo. Creo que es porque hago las líneas muy rectas. Y aquí el ángulo. Se ve bien que es como más. Uy, ¿por qué no deja de dibujar aquí? Qué cosas más raras. Hombre, no. A ver, un Psyduck. Un Psyduck que es fácil, ¿no? Es una pelota. Son dos pelotas. Esa idea que es fácil, porque son dos pelotas. Y aquí el pico de pato. Y los ojos así como. Bueno, está enfadado, ¿vale? Y hace como. ¡Ay, ay, ay! Y las patas hacia arriba. No me digáis que esto no es Psyduck. Fijaos. Dios, vamos. Increíble. Aquí es grupo de psíquicos. A ver, a ver, a ver. Ah, pero perfecto. El pez culo de toda la vida. Esto es facilísimo de hacer. Es un pez culo. Es como mi pez 8, pero hacemos el pez culo. Tengo el culo. Y las burbujitas. ¿Sabes que está bajo del agua? El juego. Ah, sí, el juego. Eso lo sabéis, ¿no? No, 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 no. Esto no es. Esto, escucha, esto es cultura general. Los corazones. Un corazón. El corazón no es así. Un corazón anatómico. Una cosa muy extraña. Es una cosa con salidas extrañas y vesículas y cosas. No se parece nada a esto. Es un culo. Vuelto al revés. Y esto es el pez culo. Claro, todo viene de ahí, todo viene de la simbología. Bueno, nos hemos desviado demasiado del tema. Bueno, está bien. Hemos hecho la carita y ahora vamos a hacer lo que vamos. Los cuerpos. Que aquí también hay culos, pero están detrás. De momento estamos haciendo de la persona de frente. Ahora, que no me despiste yo. Sí, nueva capa. Estas las ocultamos, aunque acaban muy bonitas. La jirafa. Y la cara. ¡Oh! Se ha quedado esto aquí. Bueno, lo dejaremos, no nos molesta. Y ahora, estamos haciendo proporciones de este tipo, de seis cabezas, en principio. Que serían. Un corazón se parece más a una patata que un corazón como lo pintamos. Sí, es que es eso. Es que es un. El corazón es exactamente eso. El corazón es como una cosa así, ¿vale? Como un saco. Y de aquí sale, pues eso, el ventrículo, ¿no? Y hay muchos más por aquí. Aquí sale la sangre porque lo acaban de sacar. Nunca sabré de dónde los humanos sacamos la idea de que el corazón se ve así. Uf, pues no quiero saberlo. Hay cosas. Es como preguntarse. No sé, por ejemplo, el orégano. ¿Vale? El orégano, alguien en el pasado iba por el monte ahí con sus cosas y cogió y dijo: ¿esto qué es? Esto está bueno para la pizza. O alguien cogió, cavó por ahí, se encontró un bulbo ahí y dijo: ¿esto qué es? Esto me lo como. ¿Cuánta gente habrá muerto comiéndose cualquier guarrada que se encontraran por ahí? Digo guarrada, puede ser cualquier cosa. Pensar que el caviar se come, no sé. El caviar es una la hueva de. No sé, es una cosa extraña. No sé. Todo lo que imaginéis, alguien se lo ha comido ya. Podéis pensar mal si queréis. Y a partir de ahí, pues nada, gastronomía. Ahí lo que fue. De hecho, leí un artículo, esto ya, fuera de broma, fuera de broma. Leí un artículo
que decía que cuando la humanidad empezó a cocinar, hubo una bajada. O sea, pensamos que lo que sucedería es al contrario, ¿no? Una piedra. Pero vuelvo a lo mismo. La sal, ¿qué es la sal? Está en el suelo. En la playa se queda la sal en forma de piedras. Alguien se lo ha comido. Está como salado. Voy a echarlo a la comida. Pues alguien se ha encontrado un terrón de, no sé, de tierra normal y dice, voy a echarlo a la comida. Y alguien diría, no. Hasta aquí. Lo de la sal estuvo bien. Lo demás no. No te pases con las cosas de echarle las piedras. Las leyendas urbanas dicen que es de la forma que sale del beso de dos amantes. Si juntas las curvas de las papadas de los amantes y los pechos haciendo el pico de abajo, te sale el corazón. Pues mira, esto lo podríamos mirar cuando ya hagamos personajes y demás. ¿Lo puedo comparar? Sí, puede ser de eso. Sale de las piedras de sal, pero no de las piedras como tal. Ya, pero yo digo que alguien coge una piedra de sal, se la echó la comida y la probó, a ver cómo estaba. Pero también puede haber cogido una piedra, un terrón de tierra normal. Y lo probó y dijo, pues tiene muchas cosas por aquí, no me gusta. Lo puede sacar del mar. Sí, claro. Pero probarían de todo. Probarían echar al tierra del suelo, a la comida, y ahí van diciendo, a ver, que esto que es bueno o malo, que me sabe mejor o peor, me muero o no me muero cuando me lo como. Y así evolucionó la gastronomía. Y es lo que estaba explicando, que fuera de bromas, hay un artículo, lo buscaré, esto yo hablo de oídas. Exactamente, exactamente, es exactamente como el Breath of the Wild, echar cosas y a ver qué sale. Pues hay un artículo que decía que cuando la humanidad empezó a dominar el fuego y a cocinar, en vez de haber un aumento, ¿no?, de la población, porque la gente comía mejor, ¿no? No comía la carne cruda, tal cual, y las vallas del bosque, sino que hubo un descenso. Hubo un descenso significativo en la población, porque la gente empezó como a cocinar cosas que luego no conseguía los nutrientes que necesitaba, ¿vale? Imaginaos qué pasó de comer, lo típico. Cuatro animales que cazaba. Los comían ahí secos y cuatro vallas del bosque y se empezaron a comer, por ejemplo, siempre, no sé, digo por decir, calabazas asadas. Pues la gente se moría de solamente comer. Hablo ya de la prehistoria muy prehistórica. Señor, que no tiene idea, hablando de cosas que no tienen absolutamente relación con lo que está haciendo. Tanto curioso. Mientras no venga nadie a desmentirlo. Desmentídmelo. Si es, ¿cómo decía ese? Había un presentador de la tele, creo que era de fútbol, que decía, y si no, desmiéntemelo. Pues nada. ¿Cuánto apuesta a que cocinaban piedras? Yo me apuesto un brazo. Solamente tengo que decir que en la antigua Roma se echaba moneda de plata a la leche, moneda de plata que usaban para comprar cosas, la echaban a la leche porque había una tradición, decían, que se conservaba mejor. Sopa de locas. Pues lo digo, la gente echaba moneda de plata a la leche porque decían que se conservaba mejor. Luego, con el paso del tiempo, ¿vale? Ahora se ha analizado y demás, se sabe que es que la plata lanza unos iones que mata las bacterias, ¿vale? Por eso se usa muy la plata en los implantes y demás, porque es bactericida. ¿Qué ocurría? Que alguien echó monedas, o sea, voy a echar monedas aquí, a ver qué pasa. O monedas de plata, monedas de cobre, a ver. Y no sé, ¿cómo sería? ¿Cómo caería que te dieron cuenta que pasaba eso? Pero igual que echar moneda de plata, le echarían, yo qué sé, moñigos, no sé, cosas. Y sería de todo. Por eso digo que la. No sé, hay veces que son cosas muy simples que las pensamos diciendo, ah, vale, esto es así. Pero. Si esto se me queda corto.
la sopa de roca estaba, vamos, esto tendría, le daría. A ver, vamos a ver lo de las. El sexto se queda corto. Vale, voy a coger la proporción esta. Vamos a copiar. Y la ponemos aquí para verlas todos juntos. Vale, aquí me acaba de pasar esto de aquí. El sexto. En el vídeo que vimos, lo que hacía el señor era dibujar al revés. O sea, empezaba esto. Eso, empezaba de aquí. Este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por lo que el 6 te refieres a la cabeza? ¿O cómo lo haces? Hacen eso en mi casa y me trago la moneda esa cual cereal, claro. Pero son vitaminas, son vitaminas y minerales. Claro. ¿No te han dicho que hace falta comer mucho hierro o plata? Si ahora los gourmets usan oro, son las minas de oro para que sea más rico. Ellos hablan. Andy, ¿te refieres a esta? 7 círculos en vez de 6. Ah, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es verdad. Lo que estamos haciendo en el otro. En el vídeo que vimos, que es este de aquí. Vale, voy a buscar aquí. En directo, nada. 365 bocetos, cuerpos. Este de aquí. Y voy a quitar lo que nos pide el petalazo. Anuncio. Muchas gracias, anuncio, venga. Anuncios de juegos que no existen. Eso creo que lo expliqué un día. Eso es un tema digno de Iker Jiménez. Vale, a ver. Estoy usando de momento estas proporciones. Esta de aquí, que son 6. La visita del doctor segura, asegurada. Eso va directo. No son absurdos. Tienen una historia detrás brutal. Vale, siempre dibuja la cabeza primero. Vale, es lo que hago. De hecho, aquí lo que hace, él hace lo mismo. Lo numera al revés, ¿vale? Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empieza a dibujar la cabeza hacia abajo. Por lo que yo estoy usando también la misma regla, ¿vale? Lo que pasa es que estoy usando esta proporción de 6 cabezas. Yo sé que la proporción que es la proporción áurea, ¿no? Del cuerpo humano, real. Son 9 cabezas, ¿no? La teoría de las 9 cabezas. De momento, como he cogido este boceto del señor 365 bocetos, nos propuso 6 cabezas. Estamos con 6 cabezas. ¿Vale? Probaremos con este. Si no. Al pasar como Scott Rambler. ¿Te acuerdas que hicimos las orejas que eran muy grandes y luego era? Vamos a probar con este, con el que estoy haciendo desde las 6 cabezas. Y luego iré cambiando. Igual que lo que dije, cuando termine de hacer proporciones básicas, volveré a la cara otra vez. ¿Para qué? Para fijarme en otro tipo de ojo, otro tipo de expresiones, para cara girada o cara más, ¿vale? La proporción real de los humanos, mínimo son cinco cabezas, mínimo. Yo pensaba que era como un estándar. Claro, pero la gente, aunque sea más alta o más baja, su proporción también cambia. Me acabo de quedar loco. Eso es como lo típico que se dice, ¿no? Como que la distancia entre el brazo y la pierna, o la distancia de estar estirado entero, es como la distancia de nosotros tumbados, ¿no? Cosas así. Eso lo escuché yo en el colegio. No sé si es real o ya se me quedó ahí el dato o el trauma, como quieras verlo. Y a partir de ahí, un estándar de belleza, claro. Bueno, pues mira, de momento usamos este de aquí, el de 6, porque ya me he quedado básicamente con lo que lo cogemos. A ver. Las cabezas se vuelven más pequeñas. Ah, vale. Vale. Sí, yo he visto que hay gente que tiene a lo mejor la cadera más estrecha, más ancha, y claro, y ahí supongo que cambiará el tema de las proporciones, de cómo lo cojan las cabezas. De referencia, entonces, a ver. A ver qué pasa allí por aquí.
que es esto. Creo que estamos hablando de una nueva capa. ¿Dónde ha ido esto? ¿Dónde ha ido? Vale. Uy, ese color rosita. ¿Lo has cambiado tú? Vale, este es el que se queda con las 7. Vale. A ver si... Mira, te propongo una cosa. Te propongo... Haz un mini tutorial. Haz 6, pero más pequeñas. Vale, ahora a ver lo que hago cuando hago las esto. A ver si puedes hacer un pequeño tutorial de cómo hacer las proporciones del cuerpo. O cómo lo haces tú. ¿Vale? Porque yo lo explicaré cómo lanzo la línea y demás, y la pierna y demás. Para compararlo. Es que mejor cambiar el fondo. Bueno, así se ve bien. Se ve así diferente de dibujitos. ¡Ah, daña la vista! ¿Os molesta mucho ese blanquito? A ver, voy a probar. ¿Cuál es el botón ese que me dices tú de rellenar? ¿Es esto? Tampoco de colorar, no. A ver, ya me estoy aprendiendo una cosa nueva. ¿Esto? ¿Rectángulo? Ah, vale, no. Si yo te lo digo también por vosotros. Si buscando siempre en el... Cubo de pintura, pero aquí, ¿dónde está el cubo? El único cubo que encuentro yo era el que tenía el Paint. Aquí no veo ningún cubo. Desenfocar. ¿Hay más cosas de aquí? No, esto es lo mismo, ¿no? Pero... No sé. Ya lo encontraré. Bueno, se lo decía por vosotros, porque a lo mejor me estáis viendo aquí y veis una pantalla blanca y... Morís. No creo que nadie muera. Vale, voy a hacer una capa. Al final, comparando versiones y demás, y el corazón y lo de la... Sale con un piquito de abajo. Mantienes la herramienta. Un piquito de abajo. Aquí. Dices aquí. Muy buena, Yuki. No te preocupes. Hoy también he empezado tarde, así que, pues mira. De hecho, me quedará nada. Voy a estar 10 minutitos más para despedir. Pero básicamente lo que hemos hecho, atención, ha sido esto. Hemos dibujado un dálmata. Mira, para no te lo pierdas. Hemos hecho los tres tipos de animales que hay. ¿Vale? Al final vamos a resumir este directo en esto. Hay tres tipos de animales. ¿Vale? Tenemos... Animal de agua, animal de aire y animal de tierra. Y aquí tenemos... era una jirafa, pero se ha convertido en un dálmata, porque el rabo está hacia arriba, está contento. Claro, ese es lo que decía yo, que el cubo de pintura ha desaparecido. Yo siempre encontraba el cuadrito, ¿no? El cubo volcado del Paint. Cubito ese. Estoy buscando eso. Con la gotita cayendo. Para mí estoy buscando ese símbolo, pero no lo encuentro. Es una jirafa. No, son tipos de bicho. Bicho de aire, bicho de tierra y bicho de mar. Ya está. Y luego también hemos hecho un Psyduck. un poco de todo. Hoy hemos practicado, fíjate. Ya con esto, con el bicho de mar, ya hemos practicado un poquito lo del mermaid, ¿no? Del mayo de animales de acuáticos. Vale, a ver si me da tiempo a hacer rápidamente, practicar rápido. El cuerpo. ¿He practicado el cuerpo? ¿Dónde se me ha ido? Ah, se me ha ido todas las proporciones. Vale. ¿Esa dónde está? Abajo del borrador. ¿Eso? Pero si eso está por declonar. Ah, borrador. Degradado. Y mantengo. ¡Ah! Bote de pintura. Vale, ahora sí. Ahí ves, el simbolito es el mismo. ¡Ajá! No mentía. Vale, pero lo que decía era, si se ve, molesta mucho este blanco nuclear del futuro. O pongo un tono así como más... Como más a lo mejor verdoso. A ver. ¿Ahí cambiaré todo? Así mejor, ¿no? Para vosotros.
A ver, voy a dejarlo un poquito. Hombre, sí. Nuestra supervisora artística. Mira, sí. Voy a intentar que a partir de ahora tenga un tono más verde. Incluso. No lo pongo blanco del todo. Claro, si lo pongo azulito. Azulito y así queda bien un poco con la imagen. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido esto? Vale. Ah, pues estoy en esta capa, vale. Si pongo un azulito, queda mejor con el estilo de canal, ¿no? Que he usado ese fondo. ¡No, demasiado! Ya. Ah, vale, sí, no, las capas, sí, no te preocupes, ya lo he visto, lo he visto. Así mejor, ¿no? Más azulito. Y así queda un poco con el fondo del tema del canal. Con todo esto. Así, ah, vale. Pues para la semana que viene ya tenemos cositas. Hemos mejorado el audio del micro. Para que se escuche mejor la música. Muy clarito, vale. Más clarito aún. Venga, a ver. Dejamos ya como. Así, ¿no? Muy clarito. Ahí sería, por ejemplo. Es un tono. Vale. Venga, a ver, rápidamente. Despido 5 minutos. Así que, dos cositas. Por el chat, buscadme un canal para que hacer raid. Y por aquí voy a hacerlo muy rápido, muy rápido, muy rápido. A ver si también lo puedo hacer. ¿Vale? Así como una pequeña de reto. Un cuerpo con proporciones. Venga, va. Me concentro, ¿eh? Buscad por ahí un canal para hacer raid y yo me hago esto rápido. Vale, a ver. Primero, cuello. Aquí. Parte de el abdomen. Mitad de 4. Una línea. El 1. Ahí sería los pies. Pies y pies. Vale. Ahora. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza por ahí, más o menos. Que luego bajamos y hacemos la rodilla. Perfecto. Ahora, hexágono. No, perdón, línea. Línea por aquí. Hexágono por aquí y bajamos. No, pero tienes la mitad. Vale. Me está escribiendo. Ese es el canal que he buscado. Perfecto, vale. Ahora lo tengo preparado. Este por aquí. El 4, vale. Bajamos un poquito más. Un poquito, un pelín más de esto. A ver, me coge esta referencia. Un segundo. Sí, la cadera un pelín más. Perfecto. Entonces, ahí sería. Entonces, lanzamos línea y lanzamos un poquito más de línea. Y ahora, vamos abajo y bajamos y bajamos. Hasta y aquí, un poquito menos. Ahí sería. Y aquí, un poquito menos. Ahí sería. Y lanzamos piernas. Vale, gracias. Ahí lo tengo el canal puesto. ¿De qué es el canal? ¿Lo conoces? Y lanzamos. Uy, wow, qué pierna más fea. Lanzamos línea. Y lanzamos línea. Vale, si tengo prisa, no es que vaya a ningún lado. De hecho, lo que tengo que hacer es comer. Tengo que comer para luego irme al trabajo. Entonces. Ahí sería. Me salen como muy culonas, ¿no? O me pasa a mí. Un chico que dibuja digital. Perfecto. Vale. Y ahora las brazos. A los brazos. Es que si me quedan siempre como muy estirados. Entonces. A ver. Bajamos de aquí. Pegado al cuerpo. Vale. A lo mejor que lo separo mucho. Ahí sería. Y aquí. ¿Lo veis como sale como demasiado. Demasiada cadera? Mejor es por este ángulo. Mejor, ¿no? Y ahí mejor. Vale, ahí rodillas y rodillas. Y ahí sería. Y esto, y como la parte interior del brazo es como más recto, ¿no? Vale, algo así. Vale. De momento. Vale, hemos hecho esto rápido. ¿Para qué? A ver cómo queda. Bueno, ahí tenemos esto. Habría que mejorar, ¿no? Que no quede tan recta esos puntos de referencia de boceto. Esto me queda muy grande. Mejor un poco menos. ¿Verdad?
Algo así sería. Bueno, pues aquí tenemos. Este es el boceto que de momento estamos haciendo. A ver si haces el vídeo, ¿vale? Donde explicas cómo haces tú las proporciones, qué líneas usas y qué marcas tienes para hacer los puntos de cada trazo. Lo seguiremos la semana que viene. Porque la idea que tenía, esta idea de esta semana, hacer tutoriales de tu canal analizando qué haces y seguir los pasos poco a poco. Pero como ha estado el twist así de aquella manera, incluso hoy ha habido un pequeño cortecito por la mitad, no me he atrevido a poner encima otro vídeo en directo y que vaya cargando y demás. Por lo menos hoy y esta semana ha servido para colocar bien el micro, ¿vale? Un poquito se escuche mejor. También mañana más. Yo normalmente descanso los findes. Mañana más, pero sería por la tarde. Sería por la tarde. Ahí ya. Y porque me cambia la hora de trabajo. Trabajo por la mañana y por la tarde es cuando puedo hacer cositas. Ya veré qué hago. También no me gusta tampoco quemar todas las balas. Porque sé que si se convierte esto como todos los días tengo que hacer esto. Lo paso bien como otro, lo paso muy bien. Pero no quiero quemarme. ¿Vale? Entonces, posiblemente esté aquí. ¿Vale? Incluso, yo qué sé. Me gustaría ver hacer un gameplay de algo también. Por no sé. Por ver qué puede salir de aquí. Guardamos, que no se pierda. Vale, entonces he sacado. No eres profesor, soy profesor. ¿Trabajo los sábados por la mañana? También trabajo por los sábados por la mañana. Soy un señor muy ocupado. Pues no di clases en colegio, sino es clase de como de música, como fuera extraescolares. Y claro, los niños, pues por la tarde tienen libre. Y luego los sábados por la mañana también tienen libre. Entonces, pues aprovecho también los sábados. Aprovechamos donde se puede. Bueno, pues nada. Atención, despedimos con la jirafa. Que os ha gustado la tipología de animales. A ver, esta parte de aquí. Oiga, qué raro ha quedado esto ahora. Qué extraño. Ahí quedaría. No sé por qué ha quedado así extraño. Pero aquí lo dejamos. Sí. El horario de profesor fuera de la bolsas de trabajo y todas estas cosas. De la Generalitat y demás. Así funciona, así funciona. O estamos dentro del sistema o fuera. Y de momento estoy como fuera del sistema. Ganándome el pan, como se puede. Bueno, chicos, a ver, raid, es verdad. Que he aprendido hoy esta semana a hacer raids. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Ponemos raid. Era un dálmata jirafa. Es un dálmata. Pero que la casualidad se llama jirafa. Alepo Maar. Vale, para allá. Mandamos raid. Bueno, chicos, nos vemos a lo mejor mañana. Si veo qué tal. O si no, como siempre, el lunes, ahí estaré por la mañana. Nos vemos. Hasta luego. Alepo Art. Vamos para allá. Nos vemos. Adiós. Ya me despido con inicio. Ahora sí, perfecto. Hasta luego.